Aquí miles y miles de personas, mujeres, hombres, más mayores, más jóvenes, de todas las edades contra el cáncer en una carrera de solidaridad excepcional. Os tengo que decir que sois las mejores y los mejores del mundo. No hay otros como vosotros. Porque hay que felicitar a toda la organización de la carrera y al papel que están haciendo excepcional. Es la solidaridad y ya no cabemos aquí, ya vamos a tener que, porque la cola está allá abajo en la zona de la puente de traviesas. Hay unos 4 o 5 kilómetros de cola, ¿qué? Porque somos tantos y todo Vigo está aquí. Así que vamos a empezar dando la salida. Voy a contar desde 10 a 0 y en el 0 salimos con orden y con buen tino, y vamos a contar todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mucho ánimo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Vamos, campeonas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena carrera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ánimo! Son 5 kilómetros, no os preocupéis, ánimo, venga, mucho ánimo, vamos, vamos, sois las mejores, ánimo, venga, vamos, vamos, ánimo, venga, vamos, campeonas, vamos, ánimo, venga, mucho ánimo, vamos, vamos, venga, venga, vamos, campeonas. ¡Ánimo, campeones! ¡Venga, chavales! ¡Venga! ¡Buena carrera! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Que ya anduvisteis 10 metros! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Venga, Marea Verde! ¡Venga! ¡Rubi! ¡Vamos! ¡Vamos!
Siguen llegando corredores de la prueba de 5 kilómetros. Aplauso para ellos, campeones, y además es puntuable para el circuito municipal de carreras San Rambigo, así que hay gente muy pendiente. El primero fue Iván Roade en 30 minutos 28 segundos. El segundo fue Gonzalo Vasconcelo en 30 minutos 57 segundos. Iván Roade, el primer clasificado, es de Liquila. Gonzalo Vasconcelo, el segundo clasificado, es del Z de atletismo. Y el tercer clasificado ha sido nuestro campeón hasta el momento, nuestro campeón en pasadas ediciones, Daniel Bargiela, que completó la prueba en un tiempo de 32 minutos, también perteneciente al club Vicky Lavigo. En la categoría femenina, la primera clasificada fue Ana Alonso Guillón, en un tiempo de 38 minutos 47 segundos. Del club de atletismo Beal. La segunda clasificada, en el mismo tiempo, 38 minutos 47 segundos, fue Alice Pinot, del club femenino de atletismo del Celta. Y la tercera clasificada fue Sonia Martín, del Athletic, que completó el circuito de los 10 kilómetros en un tiempo de 39 minutos y 35 segundos. Voy a parar un momento, le vamos a dar un aplauso súper fuerte a esta chica que entra ahora mismo en meta, que está ahora mismo en la línea de llegada al circuito de 5 kilómetros. Siguen llegando corredores y corredores. ¿Dónde está la pista de baloncesto? Os están colgando la clasificación. Si queréis consultar vuestros tiempos, cómo habéis quedado en la clasificación general, os están colgando ahora mismo la clasificación de la prueba de 10 kilómetros, así como una lista de los ganadores generales, esto que os acabo de contar, y de los ganadores por categoría. Esta prueba, y un papá también, con dos bebés, cargo de carrito y todo. Aplauso fuerte. Niños, llegan ya muchos niños, son rapidísimos estos niños que corren 5 kilómetros así como si nada. Por favor, respetamos la señalización, respetamos las cintas, no cruzamos por esta línea de llegada, disfrutando de la jornada en las actividades que tenemos alrededor. ¡Bebé carrito, llega ya! Os decía, los corredores de la prueba de 10 kilómetros que tenéis disponible la clasificación, corredores que llegan a meta. Un perro campeón tenemos también que acaba de completar el circuito de los 5 kilómetros. Entrando en meta. Vamos, últimos metros. No nos detenemos, seguimos caminando, ya no falta que corramos más, pero seguimos caminando. No invadimos, por favor, la zona, los corredores. Abrazo cargado de emoción en la línea de meta. Para
Para todos los que queráis, sabéis que tenéis servicio de duchas disponible aquí en el pabellón. La entrega de premios será a las 12:15 para todos aquellos que quieran quedarse. Y además, de la mano de Óptica Estudio, vamos a sortear unas gafas de sol entre todos los participantes, ¿eh? Entre los corredores de 5 y de la clase de bodycoma. ¡Aplauso para todos los que llegan! Vamos allá, aplauso para toda esta gente que entra en meta. ¿Pero dónde tenemos aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Te veías el reloj? ¿Cuánto tiempo hiciste la carrera, Yago? Campeón, Yago, que completa la carrera en circuito de 5 kilómetros en 33 minutos con 8 años. Siguen llegando corredores y corredores. Segundo, que además
en el día de hoy, antes de la entrega de premios, vamos a hacer un sorteo entre todos los participantes. Me acompaña Vanessa, de Óptica Estudio, que se han puesto en contacto con nosotros para colaborar con nosotros en el día de hoy. Quieren regalaros a alguno, a un afortunado de los participantes, unas gafas de sol, unas Oakley. Entonces, Noela va a sacar un numerito de aquí. Aquí están los dorsales de todo el mundo. Noela es la mano inocente. Yo leo el numerito y tenéis que estar aquí para recoger las gafas. Vamos a dar un plazo de un par de días, de todas formas, en redes sociales y demás, anunciando al ganador. En caso de que no aparezca el ganador con el número que tenemos, haremos un sorteo digital, grabándolo con todos los dorsales, colgaremos el vídeo y nombraremos al segundo ganador. El martes, miércoles, vamos a dar un par de días todavía para que el ganador se entere y pueda recogerlas si es que no está hoy aquí. Así que le voy a pedir a Noela que proceda, por favor. Se miraba Noela por si era ella, porque casi, así de mano inocente, se lo lleva. Noela tiene el 3470. Y nos lees, Noela, el número que salió. 3492. El dorsal 3492. Se va a llevar unas super gafas de sol de Oakley, unas Oakley de la mano de Óptica Estudio. 3492. Bueno, informaros entre vosotros, decídselo amigos, a familiares. Con la entrega de premios de esta edición de la quinta carrera Vigo contra el Cáncer, sabéis que los premiados se les dan a los ganadores en las diferentes categorías de la prueba de 10 kilómetros. Me acompañan los niños de la asociación Vicos de Papel. Les voy a pedir que salgan todos por aquí, os los presento a todos y me van a ayudar a entregar los premios. Sian, que se me esconde por ahí, pasa para afuera. Chicos, antes de nada, me vais a decir vuestros nombres. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Martín. Pues nos acompaña aquí Martín. Además, ¿cómo te llamas tú? Tú bajito lo dices, Sian. Luego grita por ahí. ¡Sian! ¡Sí, bien! Tenemos aquí a otro amigo de la Asociación Vicos de Papel. ¿Cómo te llamas? ¡John! Bien, así gritando, ¡John! ¡Claro que sí! ¿Cómo te llamas tú? Naika, muy bien. A Noela ya os la presenté, pero nos grita ella su nombre otra vez. Noela. ¿Y a quién más tenemos por aquí? Alejandro. Alejandro, Alex. Bueno, ellos me van a ayudar a hacer esta entrega de premios. Vamos a empezar por las chicas. Hoy voy a empezar por las chicas. Siempre van primero los chicos, vamos a empezar por las chicas. ¿Qué os parece? Vamos a empezar por las veteranas 4 en el día de hoy. Voy a ir sacando el premio para primera, segunda y tercera clasificada. Os voy diciendo y vais viniendo, vais subiendo. Podéis subir al camión por aquí por detrás. Os colocáis, primero, segundo y tercero. Y os damos el correspondiente premio para hacer la foto. Empezamos por la categoría veteranas 4. La primera clasificada con el dorsal 39 es Carmen Costas Rodríguez, que lo hizo en un tiempo de 47 minutos 29 segundos. Del atletismo Bayona. Le pido a Carmen Costas Rodríguez que se incorpore aquí, por favor, por la parte de atrás, que suba este escenario, que suba este camión. También se lo pido a la segunda clasificada en esta categoría veteranas 4 femenino, que es Josefa Freire Mosquera, con el dorsal 237. Y también a la tercera clasificada en esta categoría, en la prueba de 10.000 metros, en la prueba de 10 kilómetros, con el dorsal 607, Antonia Estevez González. Y nos
falta la tercera clasificada. Antonia Estevez González, si está por ahí, que suba aquí al camión por la parte de atrás. Si no, le guardamos aquí su medalla. Vamos a hacer entrega del trofeo a la primera clasificada en esta categoría de veteranas 4. Hacemos entrega del trofeo a Carmen Costas Rodríguez. Se lo entrega Alex, de la asociación Picos de Papel. Medalla para la segunda clasificada, que completó los 10 kilómetros en una hora y un minuto. Ella es Josefa Freire Mosquera. Le entrega Noelia su medalla. No tenemos aquí la tercera clasificada, así que le guardamos la medalla. Vamos ahora sí con los chicos. Categoría veteranos 4. Veteranos 4, el primer clasificado lleva el dorsal 127 y es José Jardón López, que completó los 10 kilómetros en 38 minutos y 41 segundos del Comesaña Sporting Club. José Jardón López, por favor, subes aquí al camión por la parte de atrás. El segundo clasificado es Roberto Rey González, con el dorsal Roberto 75. Y el tercer clasificado es Alfonso Rodríguez Moro, en esta categoría, veteranos 4. A ver si tenemos por aquí a los tres clasificados. José Jardón, que ya nos acompaña, Roberto Rey y Alfonso Rodríguez. Alfonso no está, viene su compañero Benito aquí a recogerle la medalla, y así sale en la foto también, ¿eh? Vamos a hacer entrega del trofeo al primer clasificado, José Jardón. Veteranos 4. Vamos a hacer entrega también de la medalla del segundo clasificado. La medalla del segundo. Vale, se la entrega a Alex, a Roberto Rey. Y la medalla del tercer clasificado, que es Alfonso Rodríguez, pero que se la entregamos a Beni, se la entrega a Sian. Se la pone, claro que sí. Un aplauso para ellos, muchísimas gracias. La foto, y volvemos a las chicas, nos vamos a la categoría veteranas 3, en categoría femenina. La primera clasificada es María José Velázquez García, que completó el recorrido en 43 minutos 57 segundos. Con el dorsal 122, María José Velázquez García. La segunda clasificada, con el dorsal 75, es Mari Costas Valverde. Mari Costas Valverde. Y la tercera clasificada es Mari Carmen Cabaleiro Hernández, con el dorsal 594. Son las tres chicas que tenemos en esta categoría de veteranas 3. Que además las tenemos aquí a las tres, así que maravilloso. Vamos a hacer entrega ya del trofeo. ¿Quién tiene el trofeo? ¿Quién se lo lleva? Perfecto. Vamos a llevarle el trofeo, Martín, a la campeona, María José Velázquez García, que como decía, completó el recorrido en 43 minutos 57 segundos. Le entrega a Martín, que es un campeón, ese trofeo. A la segunda clasificada, la medalla, a Mari Costas Valverde, que completaba el recorrido en 45 minutos 50 segundos. Y otra medalla para la tercera clasificada, Mari Carmen Cabaleiro Hernández, que completaba el recorrido en 47 minutos 43 segundos. Un fotito, un aplauso, claro que sí. Vamos con la categoría veteranos 3 también, en este caso con los chicos. El primer clasificado es Carlos Javier Estevez Alonso, en un tiempo de 35 minutos 25 segundos, con el dorsal 103. Carlos Javier Estevez Alonso, por favor, que vaya subiendo. El segundo clasificado ha sido Antonio Fuertes Saavedra,
con un tiempo de 36 minutos 19 segundos, con el dorsal 218, Antonio Fuertes Saavedra. Y el tercer clasificado ha sido Rafael Fernández Álvarez. Tiene el dorsal número 87. Aquí los tenemos de los tres, están preparados, así de gusto. Entregan nuestros niños también levicos de papel, trofeos y medallas. Trofeo, en este caso, para Carlos Javier Estevez Alonso. Este lo entrega John, claro que sí. Una medalla de segundo clasificado para Antonio Fuertes Saavedra. Y una medalla también para el tercer clasificado, para Rafael Fernández Álvarez. ¡Qué señor, ¿eh, Sian? Vaya apretón de manos. ¡Madre mía! La fotito. Vamos con la categoría veteranas 2, con las chicas. La primera clasificada es Ana Alonso Guillón. Ana Alonso Guillón, dorsal 130. Tiempo final, después de 10 kilómetros, 38 minutos 47 segundos. La segunda clasificada en esta categoría de veteranas 2 es Isabel Miranda González. Isabel Miranda González, con el dorsal 74, ya viene por aquí. Y la tercera clasificada es Mónica Incera Filgueira. Mónica Incera Filgueira, con el dorsal 690. Para nuestra tercera clasificada. Que lo veo desde aquí, a Daniel Bargiela. Le voy a pedir que se venga ya para la parte de atrás del camión, que está en su categoría. Veteranos, dos masculinos. Primer clasificado, Daniel Bargiela Araujo, que es ya un histórico ganador de esta carrera en anteriores ediciones. Hoy ha sido tercero en la general, pero bueno, es ganador de su categoría. Veteranos, dos masculinos. Completó la carrera en un tiempo de 32 minutos. El segundo clasificado en esta categoría es Manuel Enrique Estevez García, con el dorsal 2. Y el tercer clasificado es Manuel Prieto de la Iglesia, con el dorsal 34. Aquí tenemos a los tres campeones. Hacen entrega del trofeo a Daniel Bargiela como primer clasificado en esta categoría de veteranos 2. Hacen entrega a Manuel Enrique Estevez García, como segundo clasificado de la medalla también. Y Sian nos trae por aquí la medalla del tercer clasificado de Manuel Prieto. Hay que fijarse, estar atentos con una de estas. Sian se pone una medalla a él y se nos va por ahí con la medalla. Muchas gracias. Vamos con las dos últimas categorías. Las chicas veteranas 1. La primera clasificada, Dolly Darlene García Torrico, con el dorsal 174 en 42 minutos 47 segundos. Dolly Darlene. La segunda clasificada, Marta Calvo Serrano, con el dorsal 563 en 45 minutos 57 segundos. Y la tercera clasificada, Chari Casal Beiro, con el dorsal 874.
aplauso para Dolly, a ver si vienen la segunda y la tercera clasificada. ...42 minutos 47 segundos, Dolly, tengo que correr yo 10 kilómetros en 42 minutos... y te digo cómo acaba la cosa. Bueno, no tenemos por aquí a la segunda ni a la tercera clasificada, así que vamos a proceder a entregarle el trofeo a Dolly y nos guardamos las medallas. Cuando quieran reclamárnoslas, son suyas, la segunda y la tercera clasificada. Pues vamos a los chicos, categoría veteranos 1. El primer clasificado tiene el dorsal 31 y es José Manuel Suárez Rodríguez. José Manuel Suárez Rodríguez, que completó la prueba en un tiempo de 33 minutos y 26 segundos. El segundo clasificado es Manuel José Basteiro Besada, que tiene el dorsal 732 y que acabó en 33 minutos 28 segundos. Y el tercer clasificado es Manuel García García, que tiene el dorsal 7. Pues esperamos aquí a los tres. Primero, ahí en medio. José Manuel Suárez Rodríguez, que es el primer clasificado, se ha ido a trabajar, no le dio tiempo a estar aquí. Y le recoge aquí el trofeo su compañero. Así que bueno, también está en la foto, pero no son suyos los 33 minutos. Y no tenemos por aquí al segundo clasificado tampoco, así que vamos a hacer entrega del trofeo y de la medalla del tercer clasificado en este caso. Nos guardamos la medalla del segundo clasificado. Un aplauso, por favor. Qué guay, ¿no? Cuando lo pido. Aplaudí siempre, no hace falta que os lo pida. Vamos con la categoría senior femenina. La primera clasificada es Alice Finot, con el dorsal 102. La segunda clasificada es Sara Castillo, con el dorsal 265. Y la tercera clasificada es Ana Vidal, con el dorsal 887. Si van subiendo por aquí, Alice Finot, Sara Castillo y Ana Vidal. Ya las tenemos por aquí a las tres. Le hacemos entrega del trofeo a Alice Finot, de la medalla de segunda clasificada a Sara Castillo, y de la medalla de tercera clasificada a Ana Vidal. Muchísimas gracias, chicas. En la categoría senior masculina tenemos aquí a los dos primeros chicos que cruzaron la meta de los 10 kilómetros, a los dos más rápidos. Lo hicieron con una diferencia de muy poquitos segundos. El primer clasificado es Iván Roade Lago, con el dorsal 58. Iván Roade, que completó la prueba en 30 minutos 28 segundos, fue el más rápido de todos. Y el segundo clasificado es Gonzalo Vasconcelo, que terminó la carrera en 30 minutos 57 segundos y lleva el dorsal 222. Además, también en esta categoría senior masculina, el tercer clasificado ha sido Manuel Martínez Ajeitos, con el dorsal 221 y que completó la prueba en 33 minutos 9 segundos. Aquí los tenemos a los tres. Viquila, Atletismo Celta, claro, son profesionales. Bueno, chicos, le vamos a dar el trofeo a Iván Roade, primer clasificado senior masculino y primer clasificado general. Él ha sido el primero en cruzar la línea de meta. El segundo clasificado en esta categoría también fue el segundo en la general, Gonzalo Vasconcelo. Pido otro aplauso. Estos fueron los primeros, ¿eh? Hacer esto en 30 minutos se merece un aplauso. Y el tercer clasificado, medalla para él, Manuel Martínez Ajeitos, que lo hizo en 33 minutos, que yo también los firmaba. Una fotito. Listo, muchísimas gracias.
muchísimas gracias, chicos. Y enhorabuena. Y última categoría, promesa femenina. La primera clasificada es Cristina Torres Herbés, con el dorsal 257, que completó la carrera en 44 minutos 26 segundos del Triatlón Mar de Vigo. La segunda clasificada es Karen Castro Domínguez, con el dorsal 880. Y la tercera clasificada es Ana Domínguez Cedeira, con el dorsal 424. Ana Domínguez no está por ahí. Ana Domínguez Cedeira. Bueno, le guardamos la medalla. Vamos a hacer entrega del trofeo a Cristina Torres. Le damos el trofeo a la campeona. Y de la medalla de segunda clasificada a Karen Castro. Enhorabuena. Y vamos a hacer la entrega de premios de promesa masculina. El primer clasificado fue Pablo Vicente López, con el dorsal 834, que completó la prueba en 34 minutos. Pablo Vicente López. El segundo clasificado es Diego Blanco Martínez, que lo hizo en 36 minutos 53 segundos y que lleva el dorsal 262. Y el tercer clasificado en esta categoría promesa masculina es Juan Manuel Padín Prieto, que lo hizo en 41 minutos 8 segundos y lleva el dorsal 737. Si alguno de estos tres clasificados está por aquí, por favor, que suba. Tenemos a Pablo y a Diego. Pablo, primer clasificado, Pablo Vicente López, le entregamos su trofeo de esta categoría promesa masculina. Y le entregamos trofeo también a Diego Blanco Martínez, segundo clasificado de esta categoría promesa masculina del Club Triatlón Mar de Vigo. Nos guardamos la medalla del tercero. Son los dos de la guardia, me pasan aquí la nota por el pinganillo, que por eso Novela se pone ahí. No, no te bajes, quédate ahí. Que os voy a pedir a todos que os subáis ahí, que también tenemos que daros una cosita a vosotros. Me trae Rosa ahora desde aquí atrás un regalito. Que nos te dé McDonald's, porque nos habéis ayudado muchísimo. Entonces os vamos a dar un regalito a cada uno. La Asociación Bicos de Papel, ya sabéis, de ayuda a los niños de oncología del Hospital Álvaro Cunqueiro. Han estado toda la mañana ofreciendo información. Así que cualquier cosa, ya sabéis a dónde dirigiros. Premio para todos. Antes de despedirnos hoy aquí, queremos daros las gracias a todos por participar, por habernos acompañado hoy, por inscribiros, por venir aquí, por acercaros, por echarnos una mano, porque sois muchísima gente los que hacéis posible esta carrera. Esta ha sido la quinta edición, pero vamos, la primera quinta edición, porque nos quedan muchísimos años más. De nuevo, daros las gracias, y aunque se me quiera escaquear, porque se ha ido para atrás para escaquearse, yo quiero darle el micro a Rosa. Adelante. Rosa es la fundadora de Vigo contra el Cáncer, Rosa Soliño, y antes de despedirnos, que se despida ella. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí presente hoy, otro año más, por ayudarnos a hacer lo posible, tener aquí estos grandes campeones, héroes que nos lo hacen más fácil, y un aplauso por todos vosotros porque os lo merecéis. Muchas gracias. Y hasta el año que viene, ¿eh? Que no falte nadie.